Amigos, ¿cómo están? Excelente inicio de semana. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en el podcast del Rojinegro. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Suscríbanse, suscríbanse, échenos la mano. Suscríbanse a este proyecto, que ya tenemos. ¿Cuánto sí. tenemos, Quique, ya en YouTube? Deberíamos de estar llegando por estos días a los 5.500, pero pues ya hay que la. A ver si llegamos a final de mes y superamos la. ¿Pero, y el, pero y el tiempo? ¿Cuánto llevamos ya? ¿Dos años? Sí, ya más de dos años, dos años y yo creo que unos. Tres, cuatro meses aproximadamente, porque lo iniciamos cuando fue el repechaje contra Tigres de del 2021. Así es. Y para platicar, Freddy, eh, buen día, buen inicio de semana. Eh, ya hablábamos en un video que dejábamos desde ayer, aquí mismo, sobre la lesión del Mudo Aguirre. Ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo le va a hacer el Malayo Mora para... Encarar este tema, eh, no fíjate que ya estuve viendo el, que sí le gusta que le digan malayo. Ey, ¿sí, viste la entrevista que le hizo Omar, sí, la cosa sí, de sí. guardado a Martinoli, no? Sí, sí no, y, y que, que, que dice Martinoli que, que, que Benjamín ya le dice pendejéame otra vez, ándale para No, güey, espérate, no, 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 no eh, beijo, también, no, no. también, sí lo vi yo también y dije que pues ahí, no, eh, no, eh, no, espérate, eh. no, no, no. <laughs> Eh, pero a ver, ¿cu ¿cuáles van a ser? La, la, ya, ya hablamos de, de, de la baja, ¿no? Pero ahora viene lo más difícil. ¿Cómo vas a reorganizar el equipo para poder suplir esa ausencia? Al menos dos partidos más, que va a ser, ya lo habíamos dicho, contra América. Atlas tendrá la fortuna de no jugar por ahora el partido de la jornada doble, la jornada 5, contra Querétaro. Hasta ahora, al momento de grabar esto, no, no. No hay información de que se vaya a programar ese partido para esa misma semana, pero Atlas también enfrentará al Toluca y seguramente en ese partido tampoco podrá estar el Mudo Aguirre. Sí, entonces vamos a ver. Yo, en la lógica que vería para sustituirlo, sería remover al Mudo, subes a Mateo García para que juegue por la banda de la derecha, que es donde estaba jugando Aguirre, y ese puesto que te queda vacante en el centro del campo pues que lo tome Juan Manuel Zapata esperando cómo está el tema de la lesión que no sabemos que tiene Jeremy. Es correcto. Otra opción, Freddy, y creo que será ¿Qué? importante empezar a verlo el tema de Augusto Solari, que ya ¿También? está registrado, ya ya es un alto en el equipo, juega como delantero, hay que verlo, hay que verlo, hay que ver qué tiene, qué muestra. No hay las mejores referencias de él en la parte futbolística, pero hay que verlo jugar. La mejor claro. manera de, de, de sacar conclusiones es viéndolo jugar, ¿no? Sí, fíjate diciendo? que. Bien, bien, todo bien, Chemita, caso y gente que, que nos está viendo. Agradecerles que, que sigan aquí viendo nuestro contenido y que nos ayuden a, a darle like y que se suscriban. Este, no sé, Chemita, pero yo les digo una cosa, creo que todos estos refuerzos que han llegado por parte de la gente de Atlas, de la parte de inteligencia deportiva y de la directiva, me parece que todos llegan con, una, con un asterisquito de duda, ¿no? Con un, con un puntito de duda, y creo que todos han demostrado que hay y que pueden dar todavía más para la institución. Hay que verlo, porque también, imagínate, donde termine encajando bien por, 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 por el sector derecho y con Mudo y con y con Jordi me parece que puede ser un gran elemento, digo, estoy hablando a futuro. Ahora, ya no está el Mudo. A mí también otra de las opciones que me gustaría ver ahí en su lugar del Mudo podría ser a Christopher Trejo, que por momentos lo hizo bien en 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 los momentos que tuvo oportunidad, pero el tema de Solari me parece que pues sí 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 llega como anillo al dedo, ¿no? O sea, como como en el momento justo ante la lesión y esperando que en estos días pueda tomar ese ritmo que a lo mejor está buscando el profe Mora y que pueda aparecer, porque me parece que también tanto en el caso de García como Zapata, pese a que venían este y que se mencionaba que todavía no estaban para jugar, terminaron jugando y lo han hecho bien. Entonces creo que Zapata es uno de los elementos que tiene que estar jugando, que tienen que darle acomodo porque me parece que sí juega muy bien y el tema de eh, Augusto, pues habrá que verlo. O sea, también como el lío le decía a una persona, pues tampoco es, tampoco que es como que estuviera jugando en la tercera de España y se lo trajeron, ¿no? O sea, estaba jugando en el Celta de Vigo, que a lo mejor no tenía los minutos esperados, pues no, pero estabas en el plantel. No, y, y también la gente, cuando se, se terminó su contrato, la gente en River, pues veía como esperanzador que, que volviera uno de sus jugadores importantes, entonces, o sea, tampoco es un don nadie, ni que no pueda aportar nada, sí viene de un presente complicado, esa es la cuestión con, con, con el caso de Augusto Solari, pero pues sí, hay que verlo, el tema es de que no está en ritmo seguramente futbolístico, tuvo esta eh, prácticamente estas dos semanas eh, de actividad física para ponerse a tono, ojalá que el transfer ya esté listo y que al menos... Pues ya el, está, ya, ya está, está, ya está registrado. Ya está. Ah, perfecto. Entonces, que, y que el domingo contra América, o sea, en, en siete días, pueda ser al menos opción desde la banca. Ah, Ese esa creo que sería el aspecto positivo. También yo no dudaría, por cómo lo vimos en el último partido que pudimos ver, que fue el de, el de, el de Nueva Inglaterra. Yo no dudaría que también experimente con manotas por ese costado. O sea, yo creo que Mora, Mora luego nos sorprende con ciertos movimientos que a priori pensamos que no pueden encajar ahí y terminan funcionando. Creo que manotas, yo creo que han sido sus mejores minutos desde que llegó a Atlas, lo que jugó entrando de cambio, por, creo que entró por el, por el mudo después de la lesión y creo que también podría ser una alternativa. Yo creo que si termina entrando Manotas en lugar de Aguirre, lo lógico sería que Manotas esté en el centro del campo y creo que por el tema físico podría ser que Caicedo aporte más por una banda. O sea, creo que por ahí podría ser también ese, ese movimiento. No sé cómo lo vean, muchachos. ¿Sabes cuál es el, el punto? Yo no veo en, en Manotas hoy como un referente de ataque. Cuando no. entra de cambio, no se ve en ritmo se ve lejano se ve futbolísticamente muy por debajo de, la, de las necesidades del equipo obviamente pues es como el como que como el, huevo de, como el juego del huevo o de la gallina que fue primero el huevo o la gallina por qué no juega bien o por qué no está en ritmo porque no juega y por qué no juega porque no está en ritmo entonces sí claro ahí, ahí, ahí no la llevamos no es un círculo vicioso en este tema que habitualmente pasa con muchos jugadores yo no yo no dudo que sea el caso de, de de, de Mauro Manotas que no está en su mejor nivel porque no juega pero pues para eso hay que ponerlo a jugar ese es el problema hay que tenerle paciencia hay no, que esperar también, que aparezca y que resuelva situaciones y también Chema como mencionas digo pues también algo por algo no lo pone el profe o sea algo ve que no está o sea algo tienes que ver que no está te acuerdan cómo por ejemplo en el caso de de cómo le lloraban de que por qué no ponía Diego Coca Pues por aquí algo veía que no encajaba en su sistema no y y si tú ves que un jugador no te rinde, como dices, no es un referente de ataque, no es alguien que me, que me vaya a cambiar o le vaya a pintar la cara a algún defensa o que me vaya a ser un revulsivo, pues prefiero a, a, a ahogarme con lo que tengo, ¿no? Y dejar a Jordi ahí que siga peleando y a ver qué agarra y, y, y chocando, porque la verdad sí le ha hecho falta. El otro día vi uno de los comentarios en el podcast el día del martes y decía alguien como... Desde que me acuerdo, dicen que Manotas este eh, está agarrando ritmo. Pues es que no tiene ritmo, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene ni siquiera el ritmo para poderte jugar un partido completo, Chema, literal, literal. Sí. O sea, no, la gente piensa que uno lo dice por porque los proteger. A mí me vale madre si funciona o no Manotas. Ojalá funcionara. Pero yo lo que te digo es lo que estamos viendo, Chema, y lo que ustedes ven también pues no trae ritmo el futbolista y hay gente que no entiende que después de una lesión y de una lesión de, de, de tema de ligamentos volver a tomar confianza, Chema, quítate del ritmo, es dificilísimo. Hay jugadores que les costó años, hay jugadores que les costó la carrera y, y no me sorprendería que a lo mejor en algún momento la directiva le diga, ¿sabes qué, mijo? Muchas gracias, pero si en este torneo no llega a consolidarse, te aseguro que lo más seguro es que se va a salir, o sea, aunque suene este muy curioso y cómo está el tema, pero sí me parece que el ritmo el jugador no tiene, como dice Chema, si no lo pones a jugar, es como como dicen, ¿no? Es que no hay nadie que quite a, a los jugadores de selección, pues es que tampoco los pones, ocupas que estén, ocupas, ocupas verlos jugar, a ocupas. Ver, a ver, a Mauro Manotas Atlas lo compró o está prestado. No, está comprado por tres, bueno, ya dos años. O sea, la compra fue por tres años, entonces quedan dos años de contrato bueno pues ojalá ojalá que lo eso, eso como, lo tienen que poner a jugar para como, para que como fue con, con Flores igual llegaron los dos en el mismo semestre sí. y Flores ya terminó saliendo un año después del club este prestado entonces pues sí tiene que funcionar mal. otra opción amigos no no para creo que la última opción que queda es el caso del Vallarta Guzmán que, claro, que, que el Vallarta eh, ante la baja 2 ya confirmada para el XCOP, pues el Vallarta fue titular en los tres partidos, ya este ustedes podrán juzgar cómo le fue, creo que obviamente fueron sus primeros partidos como titular, como profesional, o sea, ya habíamos visto el Vallarta en ciertos amistosos, eh, debutando en Liga MX, pero apenas lo vimos y creo que cumplió obviamente poco a poco se tiene que ir soltando pero también es una, una baraja importante sobre todo tomando en cuenta que eh, hay ciertos este candados que hay por el tema de número de extranjeros entonces en dado caso que Atlas tenga alguna este un problema con eso terminaría siendo yo creo que Guzmán una apuesta muy muy interesante para Benjamín Mora muchachos correcto no, y aparte, pues sí, porque sí. no se vio mal, ¿eh? Cuando, cuando jugó, ¿No? para mí no desentonó, al contrario. Y, 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 y también, qué bueno por parte del profe Mora que le esté dando oportunidad a jóvenes, ¿no? O sea, así como lo hizo en. en, Era lo en que se esperaba, claro. Sí, o sea, y así como lo hizo con Congan Champions. Pero también, ¿sabes qué, Chema? Me parece que para, el te, para los técnicos y los técnicos dominicanos, qué complicado es darle minutos a un joven cuando tienes el agua en el cuello, ¿no? O sea, que, que estás a, a dispenso de resultados tan rápidos. Si yo, que aquí tengo el equipo de niños y que meto tres niños que vienen desde sabe dónde, y que no, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, chemita, me siento estresado porque veo que no dan. Imagínate un técnico profesional, pero hay que tenerlos para ponerlos a jugar. Fíjense, el otro día bueno, analizaba y platicaba con alguien, chema. Le dan más, más oportunidad los técnicos extranjeros a los a los jóvenes que los mismos mexicanos, pero ahorita creo que Mora ha sido alguien que ha rompido o, o roto ese tipo de, de sistemas y de esquemas en la que casi no le dan eh, oportunidad a los jugadores mexicanos, sí si les está dando oportunidad a los jóvenes. Totalmente, totalmente. Pues es el momento, es momento de ver qué es lo que va, ahora sí que qué va a proceder, ¿no? Hacia dónde va esto en materia ofensiva y bueno, ya estaremos viendo, por supuesto. En próximos días ya estaremos platicando también en otro video sobre qué tanto puede cambiar la alineación de lo último que vimos en liga a la reanudación del próximo domingo contra las Águilas de América. ¿Cómo ven muchachos? Y por sí. supuesto, invitarlos, invitarlos porque vamos a estar haciendo lives a lo largo de los próximos días, unos lives para platicar con ustedes en otro horario, más cortitos. El chiste es estar en contacto y en comunicación con toda nuestra gente. Es correcto, horario, otro horario para captar otro tipo de gente. Obviamente, la gente que siempre nos ve en la noche seguiremos con los martes, los días que hay partido, si el horario lo permite hacer los posts, seguiremos con eso, pero eh, otro, otra ventana horario tendremos en, en este podcast de rojo y negro. Entonces, estén al pendiente, dejen su like, compartan, suscríbanse y la campanita, Freddy sí, que, que nos apoyen y que hagan llegar al proyecto a más gente, yo sé que hay mucha gente que lo tiene como muy suyo y que no lo quiere compartir pero échenos la mano, échenos la mano. A mí ya les había platicado en alguna ocasión que a mí alguien me dijo, no es que a mí me gusta compartirlo porque yo, yo platico como si yo supiera todo lo que dicen ahí el Chema y el Veto y, y la neta yo, yo no quiero decirle a nadie, no compartan. Miren, si el proyecto llega a más gente nosotros podemos hacer cosas más interesantes. Si con ustedes que ya están suscritos hemos hecho cosas muy importantes y vienen cosas todavía mucho mejores, si se suscribe más gente y lo hacen llegar al proyecto a más gente nos puede ir todavía mejor. Para todos y para que ustedes también tengan mejor contenido de, y de mejor calidad. Porque si así, que, que al final de cuentas no son poquitos, el otro día, fíjate, me decía una persona, ¿a pocos nada más tienen 5 mil seguidores? Y dice otra chava que estaba ahí con ellos, mételos en tu casa a ver si caben. Y yo, oh, la madre, mete 5 mil personas a tu casa a ver si caben. si ¿En te la haces ¿En en la, no, 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 pues en su casa Y se quedó pensando así, tiene un casonón no? Ese cabrón, y como que dijo A ah, la madre, sí es cierto, es que saben También algo, la gente voltea y ve los números De Luisito Comunique, de Franco Escamilla Y quieren no, eso, pues no, pero, pues, no, el, pues, pero no. pues Tampoco, también, exactamente Ahora eh, ¿No, somos la que, no, y que nos ayuden A, a también en, en, en Instagram A crecer, hay mucha gente, te aseguro que Nos sigue a través de, de YouTube Pero no nos sigue en ¿Y el Instagram ¿El Y en TikTok En TikTok, también, en TikTok. Previa, y... Y es Dios. No sí, creas, me, me, ha, me ha costado. Pero fíjense, por ejemplo, ¿vieron cómo el, el tema del algoritmo? ¿Cómo nos pegó el, el video de Aldo Rocha? O sea, el, sigue el video pegando. No, tiene no, tres no, semanas no. que pasó. Mucha chivisa comentando, no que le den un título. Por favor, por favor. Ni les queda. Hoy los, hoy los, hoy los. Tiene hoy cuatro, los. tiene cuatro ya amigos. Tiene cuatro. A ver, voy buscando, voy a buscar. A cuál, ver. ¿Cómo va en vistas? ¿Cómo bueno, no, vamos que, que pegó este... muy güey no, que... yo me metí ayer a subir lo del amistoso eh, Ah, por cierto, los que no sepan los perdió teléfono con Mazatlán en amistoso Güey, había comentarios del sábado de de este de ese del video de Rocha, del juego contra Nueva York, está cabrón Hola, Tommy, bueno, ah, ¿no es que... Tommy? Ah, ¿Qué onda, Leo? ¿Qué cameos, Chema? Ni, ¿Qué? ni Avengers aventaba tantos quinches no, cameos. ni el Spider-Verse, Chimita. Ni el Spider-Verse. <laughs> Vámonos, Oye, mejor, muchachos. Cualquier, Vámonos. Cualquier, cualquier día de estos va a estar el Chema hablando y va a salir un Maya ahí de atrás. <laughs> eh, patrón. Patrón. Recordarles la invitación live. Vamos a tener lunes, miércoles y viernes. Tempranito, para que se conecten. Un uh, 9 de la mañana, 8 y media. 9, de, 9, la 9 mañana, de la mañana. Sí, 9 de la mañana. Por ahí, para que para que estén al pendientes de la situación. Entonces, Chimita, Freddy, no? muchas gracias por haber estado por acá. Ya saben, los lives ahora tempraneros, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, ya saben, el martes, 10 de la noche, como siempre, el podcast de Rojo y Negro. Ya esta semana regresa a la actividad el equipo de Atlas. La femenil juega contra el líder y campeón América esta noche en la cancha del Jalisco. Hasta pronto.